La primera noticia para todos ustedes. Gaucha y Biango. No. ¿Accidentes con animales han tenido? ¿Cómo? ¿Qué tipo de accidentes? Mascotas. Accidentes de todo tipo. Todo lo que se les ocurra. Se nos caiga un gato, un perro. Todo. Hoy tuve uno. Hoy le pasó de todo. ¿Pero qué hiciste con tu pobre perra? No, Valentina se escuchó un ruido y quiso salir a ladrar. Y estaba en el sillón. Y cuando baja, se le mete la patita en el sillón. Tiene tablitas de madera y tiene espacio, tablita. Mm. Y mete una patita ahí y lloraba. Y yo no entendía qué le pasaba y estaba trabada la gorda. Entonces que la tuve que sacar. Bien. Esa suave, digamos. La verdad que al lado de lo que... gorda. Sí, no le digo. Creo que al lado de lo que te voy a contar es algo muy mínimo. Escuchen esto. Conté la cosa. Tropezó con su gato. Sufrió heridas como si hubiera tenido un accidente de auto y estuvo desmayado por 14 horas. ¡No! ¿Qué? Está vivo. Antes que ustedes quieran pensar qué cosa, está vivo este señor. El felino quería jugar con su propietario, pero lo que hizo fue provocar que este cayera por las escaleras y terminara desmayado por tanto por esta cantidad de horas con fracturas múltiples. Bueno, hay una anécdota histórica, lástima que no está Connie, que siempre la escuché varias veces. Una vez la mamá de Connie iba caminando y se lleva por delante uno de los perros de la casa, o el perro de la casa. Uy, pero es re peligroso eso, ¿sí? Cae por rodando por las escaleras. No. Y todos fueron a ver cómo estaba el perro. Claro. Lo puede contar con imposta. Increíble. Bueno, esto ocurrió en el Reino Unido, donde el hombre llamado Chris Rodwell, un músico profesional de 59 años, pasó 14 horas en el suelo luego de sufrir varias heridas por tropezar con su mascota y caerse por las escaleras. No puedo recordar mucho, dijo. Solo que caí rápido. Fue muy rápido y terminó en segundos. Luego ya estaba en el fondo y me desperté en el hospital. No, una catástrofe. No, terminó vivo. Catástrofe. Muy bueno. Hoy hay que bancar esos chistes. Eso fue bueno. Hoy es un día para tirar chistes de ese tipo. Hoy es día de chistes. Todo el día. Escuchamos una cosa. Cariñano todo el tiempo está con los mismos chistes. ¿Sabes? ¿Quién? Ahí está. Escúchame. Sí, sí, conozco gente de mi familia que no sé, salía apurada a algún lado y un perro pasaba corriendo y los choca y te chocan muy fuerte y te hacen. Sí, el perro te. Te hacen bolsa y te chocas con. Sí, heavy. No, es heavy. Yo tenía una tía que se tropezó, la hizo caer al barro. Y cayó con la muñeca así, porque justo ella sale y viene un perro corriendo, la choca y ¡pum! Barro, muñeca, todo junto. Terminó en sí. Bueno, Chris después dijo, no puedo explicar el dolor, me di cuenta de que también me había cortado la cabeza, no sabía cuánto, hasta que vi la sangre y me dijeron sobre las otras heridas que tenía en el hospital. Así que si van a caminar, caminen con cuidado. Si van a correr, no lo hagan en su casa. Si van a jugar con su mascota, no lo hagan cerca de las escaleras. Basta. Pero nunca se les ponen las mascotas cerca. Siempre. Viste que se te ponen muy encima y te das vuelta y lo pisás, lo chocás. Siempre están ahí. Te chocan las piernas cuando caminás, cuando bajás las escaleras. Así se ¿Nunca te pasó, Laucha, de estar haciendo yoga en tu casa y de que el gato empieza a andar por al lado tuyo? Sí. O se te pone. Arriba. Si te pones en una carpita y el gato camina por abajo y demás. Sí. Pero igual diría que soy casi profesional en pisarle la cola a mi gato. No sé cómo siempre en algún momento le pisé la colita al gato. Pero bueno, salgamos de acá. Tiene un final feliz esta historia. Vamos a la segunda noticia del día de hoy para compartir con todos ustedes. He traído varios casos como este. Vamos a México, nuestro próximo rival el sábado. Por eso traje esta noticia. Compró una PlayStation 5 y le mandaron adentro de la caja una bolsa de pañales. ¡No! ¿De pañales? Sí. ¿Y cómo lo linkeás con...? Nuevos. No sé, me encantó la historia de que gente que compra cosas por mercado en eso, los, ¿cómo se llama? Los Black Friday y todo eso, esas promociones. Claro. Sí. Flaco, tenés 40 años, tenés un hijo en vez de una Play. Claro. Mensaje del destino, del universo. Obviamente, este señor se hizo viral porque publicó tan ridículo como eso. Compré una PlayStation 5 y me mandaron pañales. El hombre fue centro de las burlas en las redes a revelar inesperado paquete que recibió en lugar de una PlayStation 5. ¿Le devolverán la plata? Está a tiempo. Hasta el momento ninguna de las partes de este negocio le mandó. ¿M Free?
No, no sé, es México, no, no sé si existe no. M-Free. En Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Sí, sí, M-Free está en... Ah, mirá. Por cierto, tiene que llegar algo de M-Free para mí. ¿Acá? Hoy y mañana, sí. Bueno. Pará, pero pará, ¿qué pediste? Porque capaz puede llegar cualquier cosa. Ah, no sé, vamos a verlo. Lo chequearemos al aire. Ah, escuchá, pero ¿no tiene el aval legal como para...? Debería, hasta el momento nadie se ha hecho cargo de este envío. Qué garrón, solo chicos. Le respondieron que el error fue de paquetería. Ajá. Toda una paquetería. Tan caros los pañales. No, pasa claro. Que la parte de paquetería a veces se confunde. ¿Cómo confundís pañales con una PlayStation? O sea, no lo puedo entender. Una Play 5 con la ilusión que uno le llega al paquete. Esto era como, creo que una vez trajiste lo mismo en un supermercado. Sí. De cómo le mandaban cualquier cosa en lugar de otro que no tenía nada que ver con claro, nada. Sí, cuando comprabas así. Por el servicio claro, pedido online. De tu casa. Sí. Bueno, también contó que accedió a la PlayStation en un precio accesible. Gastó un total de 14.400 pesos mexicanos, que son como 120.000 pesos argentinos. La verdad que sí, es bastante barato para una PlayStation 5. Uh-huh. Pero bueno, tan barato que le mandaron otra cosa en vez de lo que había comprado. Pobre tipo. Pobre señor. Ay, ay. Ah, salgamos de acá, vamos.